Adiós, que Marisa Hernández quiere tirar una pared donde ella dice, no donde manda la ley. Eso está en Liti, pero ellos no tienen conocimiento ninguno de lo que hay. Ahí vive la mamá de ella, porque ella ni ahí vive. El terreno de nosotros llega ahí y ve donde ellos están picando. Chequee. Entonces así no procede. Nosotros decimos que es pues donde manda la ley. Hay una litis sobre eso. ¿Qué tiempo tiene usted? Como, adiós, tenemos como 3 años en eso mismo. Y ella ahora, mire el contingente que tiene ahí, porque ella dice que hay que tirar la pared, pues donde ella diga. ¿Qué le dice la fuerza pública a usted? Que ellos no saben de eso. Ellos lo mandaron. José Domingo Joaquín. Bueno, a mí me convocaron para levantar una acta de que se haga una pared aquí, en este local. Esto es por un oficio del abogado del Estado. Pero hay un conflicto ahí, ya el ayuntamiento hizo una medición, ¿no? Bueno, el conocimiento que yo tengo es que a mí me entregan unos documentos del abogado del Estado para yo venir con la fuerza pública, ordenado por el abogado del Estado, para levantar una pared. Yo estoy haciendo una comprobación de que esa pared se suba. ¿Qué procedente usó adelante? ¿Continuará la construcción de la pared? Pues, tiene que continuar. Ahora, los afectados dicen que ¿verdad? Que ¿por qué la fuerza pública y que ahí no corresponde? Bueno, ya ahí no sé, tú ves. Porque simplemente me llamaron que le concedieron a fuerza pública y estoy aquí con los policías. Bueno, ¿el nombre suyo entonces? Manuel Ariel Merán.